A continuación, Boga TV. Les doy la más cordial bienvenida a Boga TV del Diario de Chiapas. Un verdadero placer para mí estar con ustedes, trayéndoles lo mejor de la semana. Esta semana, pues obviamente no fue la excepción. Los invito a que nos visiten nuestra cuenta oficial www.diariodechiapas.com, donde van a poder encontrar todos los eventos que hubieron en la semana. Únicamente tenemos derecho a 5, sin embargo tenemos más de 15, 20 eventos y sobre todo una extensa galería, porque estoy más que segura que las fotografías, pues bueno, son los recuerdos que siempre nos van a quedar de ese momento tan mágico que se vivió, ya siendo un cumpleaños, años, en una despedida de soltera, en un baby shower, en un aniversario, unos 15 años, bueno, en fin, son tantos eventos que ustedes comparten con nosotros y nosotros muy contentos de también compartirlos con todos ustedes, así que esta no fue la excepción. Este viernes tenemos una entrevista muy bonita a quien aprecio demasiado, la quiero mucho, ella es Perlita, ella es doula profesional, pero sobre todo doula de corazón, porque ella te acompaña en este momento tan especial para todas las que vamos a hacer futuras mamitas y que de verdad están emocionadas en poder pues tener un parto completamente diferente a lo que pues las redes sociales, internet, la gente nos dice, y nos llenamos a veces de tantas piedritas en la cabeza que desconocemos eso tan mágico, y sobre todo pues bueno, están a punto de conocer al amor de su vida, es una cita a ciegas que hay que disfrutarlo de principio a fin, así es que todo esto tan bonito vamos a platicar casi al finalizar nuestra sección de Boga TV. Después de las secciones vamos a hacer un breve corte comercial y continuamos con la entrevista, así que no se despeguen porque sé que les va a encantar. Esta semana se está celebrando la semana del parto, pero sobre todo humanizado, y que ustedes van a saber más o menos de qué se trata en cuanto hagamos esta entrevista. Así es que bienvenidos a esta sección, siéntanse bastante cómodos, ya estamos en fin de semana, adiós escuelas, adiós trabajo, así que siéntanse muy rico de estar con nosotros y sobre todo pues que nos demos un clavadito para ver qué sucedió esa semana. Comenzamos, esto es Boga TV. Yo creo que de los momentos tan especiales para toda mujer después de nuestros 15 años y obviamente antes de ser mamás, pues bueno, es nuestra despedida de soltera, la boda también es de los momentos más especiales, y en la despedida de soltera lo disfrutamos al máximo, poderlo compartir con familiares, con amigos, nos despedimos pues obviamente de, como se le dice, de la soltería, y le damos la bienvenida pues a ese toque tan especial como ya es ser una señora, una esposa, que yo sé que muchísimos también lo disfrutan. Ella es la encantadora Montserrat Díaz, quien muy pronto contraerá nupcias, y es por eso que su distinguida mamá, Laura García, le organizó esta increíble despedida de soltera en un conocido salón de fiestas, en donde la pasaron increíble. Las fotos no nos dejan mentir, todas lucieron guapísimas de principio a fin. Los momentos tan especiales como son las fotografías y también los diversos juegos que se llevaron a cabo, pues fue una velada bastante amena. La festejada lució increíble, radiante, guapísima, bella y agradecida con todas las muestras de cariño y buenos deseos de los que estuvieron presentes. Enhorabuena, te deseamos todo lo mejor, Monse, son tus últimos días de soltería, disfrútalo muchísimo, qué alegría poder ya estar a unos pasos del altar. Te deseamos todo lo mejor y desde esta sección de Boga TV te mandamos muchos besos y abrazos, que la hayas pasado fenomenal. Por otro lado, también una pequeñita, Renata Ramoni, estuvo de manteles largos festejando como se debe de ser, y la verdad es que fue una tarde para ella también bastante bonita, amena y alegre, poderlo compartir con sus seres queridos, con sus papis que estuvieron ahí pues muy contentos, y los papás son la base fundamental y principal para todos los pequeñines de sentirse pues bueno muy muy seguros. Muchísimas felicidades, ya que estuvo de regalos, abrazos, muy buenos deseos y mucha magia en la fiesta de cumpleaños de Renata Ramoni,
quien festejó 8 añitos de vida al lado de amigos y familiares cercanos, en un ambiente lleno de alegría con el show que presentó en este conocido lugar, Un Mago, para emocionar a todos los pequeños del espectáculo, que obviamente se llenaron de muchísima alegría. Todos estuvieron muy participativos de llevarse un bonito detalle como recuerdo. Las muestras de cariño no se dejaron de ver y de observar en las mañanitas, en los juegos, en las piñatas, en compartir los dulces y bocadillos que estuvieron ahí deliciosos en esa mesa de postres. Fue una tarde inolvidable para la pequeña Renata y también para todos los que estuvieron ahí acompañándola en este momento tan especial. Muchas felicidades, pequeñita. Sabemos que te la pasaste increíble, fenomenal de poder festejar un añito más de vida, pero sobre todo de mucha salud, amor y alegría con tu familia. Te deseamos todo, todo lo mejor. Besos y abrazos. Por otra parte, también le enviamos muchos besos y abrazos a Roberto Centeno, quien estuvo también festejando sus 48 años de una manera bastante peculiar. También estuvo pues rodeado de amigos bastante cercanos, pudiendo disfrutar de una mañana bastante alegre, amena, en un torneo de golf con sus mejores amigos en un conocido club de la ciudad, pasándola de lo mejor al recibir pues regalos, buenos deseos, pero sobre todo buenos y bellos momentos. Y también ese día tan especial, pues bueno, le demostraron el gran cariño que le tienen de poder estar en esa mañana con él, festejándolo, dándole los mejores momentos, pero sobre todo palabras muy bonitas al festejado. Fue una tarde bastante emocionante para él porque realizó lo que más le gusta y le apasiona, divirtiéndose con las emociones que se presentaron y obviamente los invitados también, quienes dieron su mejor esfuerzo para llevar el título y luego brindar en la comida que se organizó en honor al cumpleañero. Muchas felicidades, la verdad fue una tarde bastante bonita, amena, diferente, pero sobre todo el cumpleañero no lo va a olvidar, fue como él quería disfrutarlo, así es que muchísimas felicidades. Un baby shower lleno de emociones, alegría, pero sobre todo lleno de muchísimo amor y cariño. Fue así como lo vivió quien está a punto de ser mamá. Muchísimas felicidades, de verdad que es una tarde bastante bonita y amena. Quienes estuvieron festejando, Daisy, Stephanie y Jorge Armando, muy pronto serán papás de esta hermosa niña. Es por eso que obviamente hicieron esa tarde mágica. ¿Por qué? Porque estuvieron rodeados de todos sus familiares, demostrándoles el gran cariño que le tienen a la muy pronta llegada de esta bebé preciosa. Sabemos perfectamente que es muy querida y amada desde el primer día que supieron que mamá estaba embarazada. Pronto llega su princesa, que sin duda traerá alegría a sus vidas. Todos los invitados llegaron muy puntuales a la cita, donde felicitaron a los padres, quienes también lucieron felices y emocionados en esta aventura en pañales, que sin duda, pues bueno, son momentos que de verdad se disfrutan mucho, cansados, pero todo vale la pena. Les deseamos todo lo mejor. No faltaron también los divertidos juegos, bocadillos y un sinfín de sorpresas. Muchísimas felicidades por este baby shower, que sabemos perfectamente que estuvo rodeado de muchísimo amor y cariño. Te deseamos todo lo mejor a la mami y sobre todo a la pequeñita, que también pronto estará en brazos. Y bueno, esto fue en cuanto a nuestra sección de Boga TV se trata. Les recuerdo que pueden entrar a nuestra página oficial www.diariodechiapas.com y además también nuestra cuenta de Facebook, Diario de Chiapas, donde van a encontrar todas nuestras secciones que todos nuestros compañeros el día de hoy, al finalizar casi a las 7 de la noche, pues va a estar Efren Meneses, nuestro compañero con Chiapas al cierre, quien también tiene muchísimas noticias que darnos, bastante interesante. También les recuerdo que en nuestra página del Diario de Chiapas en Facebook van a poder encontrar la información de todo el día. Nuestras secciones están desde la mañana con Lucerito, quien también está pues muy al pendiente de lo que está sucediendo a través de nuestras cámaras del Diario de Chiapas, tanto localmente como nacional e internacionalmente. Iremos a un breve corte comercial y ahora sí vamos a regresar con esa entrevista que estoy muy emocionada, muy feliz de poderla realizar, y vamos a platicar y conocer un poquito más
de estos momentos tan especiales que una mamá vive, y claro que también los papás muchas veces como que ellos se sienten externos a este momento, pero sin duda son la pieza y base fundamental para un parto tan bonito. Y yo sé que digo bonito porque de verdad así es como se vive, y Perlita es, bueno, es un amor en cuanto a esto se trata. Ella lo hace con muchísima pasión, es algo que le encanta, y desde el día uno que yo la conocí, pues bueno, me contagió ese amor con la que ella habla acerca de estos momentos. Así es que vamos a este breve corte comercial, enseguida regresamos, no le cambien. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal Top en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Siendo un negocio redondo. Pareciera que sí. Y traficando, sí. Y sabes que aprovechándose de la necesidad de esta gente. Sí, claro. Chiapas a Diario, todas las voces, todos los rostros. Ahora sí estamos de vuelta y quiero darle la más cordial bienvenida a Perlita. Perlita, de verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Más que nada también que estamos celebrando esa semana, la semana del parto respetado, sabemos perfectamente. Y que bueno, ya que tú fuiste quien me acompañó en este momento tan especial y quien me acompañó también en conocer un poquito más acerca del parto humanizado y respetado. Bienvenida, Perlita. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Fer, el gusto es mío. La verdad es que siempre reencontrarnos en medios que nos dan la oportunidad de difundir la información que empodera, pues es un gusto, ¿no? Sí. Esta semana del parto respetado, acompañada de personas que lo vivieron como tú, tu pareja, ¿no? Y generar una familia que entra en un portal diferente del conocimiento de esta información, pues sí, es como todo un honor. Así es que muchas gracias por la invitación, Fer. Y como dice el lema de esta semana de parto respetado, ¿no? Hay que defender pues las necesidades de la mamá y bebé, hay que respetarlas en todo momento y en toda situación. Y de verdad es que hay que empezar por saber cuáles son las necesidades de la mamá. Porque muchas mamás creen tener algunas necesidades, pero otras ni siquiera conocen cuáles podrían ser sus necesidades en ese momento, ¿no? Es por eso tan importante, y sí voy a aprovechar el espacio como para invitar a médicos, enfermeras, ginecólogos, pediatras, sobre todo pues también anestesiólogos, el personal de salud que esté involucrado, ¿no?, al momento del nacimiento, para que se formen y se informen en estos temas de actualización, sobre todo donde están marcados los lineamientos que definen el respeto al nacimiento, para poder entender cuáles son los derechos y responsabilidades tanto de una parte como de la otra. Y es que es bien cierto que uno no puede defender lo que no conoce. Claro. Entonces es importante que sepan los médicos que no todo se puede decir en consulta, que a veces yo entiendo que no hay ese tiempo, pero que sí es importante que sepan que hay los espacios de escucha y de desarrollo para informar, empoderar, y que eso es tarea, ¿no?, de las educadoras perinatales, de las dulas profesionales, de algunas, ¿no?, personas que están bien interesadas en esto, como las enfermeras perinatales, también las parteras, que han creado espacios para poder atender ese desarrollo de la educación que hay alrededor del nacimiento. Se trata así del parto, pero esto se maneja desde el embarazo, ¿no? Y como bien dijiste, hay que involucrar a la pareja para que exista un cambio social de ese reconocimiento de cuál es el rol del papá en el parto,
porque en verdad el papá también está embarazado y no puede quedarse eternamente embarazado. Embarazados, sí, claro. ¿No? Y a través del curso de preparación al parto, que es una herramienta poderosa para informar, yo considero que es una de las más importantes herramientas que las parejas pueden tener estando embarazados para formular un plan de parto y poderlo llevar a cabo como una presentación, una carta de presentación ante sus médicos, parteras, ¿no? El personal mismo de salud que los va a atender, para poderse conocer un poco más. La consulta no puede ser peso, talla, presión, qué bonito ultrasonido, siga usted tomando lo mismo y ahí vamos a ver si es candidata a parto. Ahí lo vamos a ver después, ya lo iremos viendo. Es que de verdad tenemos que ir haciendo el plan de parto desde las primeras consultas y darnos el tiempo como personal de salud para escuchar las necesidades de la mamá. Porque si yo no dialogo acerca de las necesidades, no conozco a esa persona que tengo enfrente. Claro. Entonces sí se necesita hacer de este lema, ¿no?, de este año, el respeto a las necesidades, el derecho a estar informado. Es una necesidad de estar informados y formados tanto de un lado como de otro. No se trata solo de empoderar a las mujeres y a su pareja y entender que el bebé sabe nacer y la mujer sabe parir, sino también como médicos, el personal de salud debe de conocer las necesidades que tiene, porque cada familia nace en un entorno diferente, ya sea un parto abdominal o un parto vaginal, ya sea un parto medicalizado o no. Es importante defender las necesidades de la mamá ante cualquier situación, ya sea en lugar público o un lugar privado. De verdad hay que defender los lineamientos tanto nacionales como internacionales que ya están bien establecidos y escritos en recomendaciones de la OMS que muchas veces ni siquiera leemos. Y cuando las leemos no las podemos digerir o llevar a cabo, no solamente por el desconocimiento de ellas, sino porque en verdad creemos que la práctica o puesta en práctica de esto es casi imposible, cuando muchas veces el cambio se va generando de muy poco en poco, sobre todo en la mentalidad de quien lo puede difundir y llevar a cabo, ¿no? Claro. Y muchas veces el cambio ha venido de la formación de las parejas, no tanto de los ginecólogos, no tanto del equipo médico. Son las parejas, una vez informadas, van y promueven esto con sus médicos. Y hay muchos médicos que dicen no, ¿no? Cuando son honestos dicen, bueno, no, yo sí soy cesarólogo. Okay. Sí, la verdad, sí. Sí, Perlita, creo que todo lo que dices es demasiado cierto. En verdad, yo que ya tuve esa oportunidad tan mágica, porque de verdad es mágico, yo ya lo viví y lo volví a repetir una y otra vez. Y sí, es la desinformación, yo creo, en la que nos encontramos. Y sobre todo, me queda clarísimo el hecho de que pues muchos ginecólogos, doctores, pues bueno, se dan como que el tiempo, ¿no? Para ellos el tiempo cuesta y no te esperan, o simplemente ya te ven cuando pues ya va a ser la cesárea. Innecesaria, que muchas veces así es, porque pues ya entra la mamá en labor de parto, ni siquiera sabe pues cómo se va a prolongar, si es rápido, si es una mamá primeriza y es rapidísimo, o el tiempo que se lleve, ¿no?, el parto naturalmente. Y creo que es bien importante que muchísimas personas se den ese tiempo cuando están embarazadas de conocerse, porque incluso pues tienes al bebé en ti, en tu vientre, pero lo desconoces cómo es la matriz, el útero, o sea, todo eso lo desconocemos. Y la verdad, yo contigo aprendí muchísimo desde el día uno que estuve ahí, y sobre todo el gran amor que le pones a tu trabajo, que yo sé que ya no se vuelve trabajo para ti, porque te encanta estar en compañía de una mamá que está pues dando a luz y que es algo muy mágico. Sí, la verdad es que acompañar es un privilegio para mí como educadora perinatal y como dula, ¿no? Lo importante aquí es saber que hay veces que por miedo y desinformación, como lo dices, Fer, muchas mamás piden la cesárea, y aunque los médicos ofrezcan el parto como una opción para dar a luz, no la eligen por los miedos que hay alrededor, ¿no? Así hoy es. En día hasta es una tendencia, una moda la cesárea, y hay que justificar las cesáreas como necesarias, ¿no? Bueno, cuando existe un riesgo para mamá o para bebé, qué bueno que existe la cesárea como una puerta de salida, como un plan B, pero no todo en esto, ¿ok? Es muchas veces necesaria la cesárea. Entonces, hay que entenderlo para poderlo, una vez comprendido, poderlo manejar como una opción, sí, pero no la primera opción. Entonces, sí es importante agotar todas las instancias para proponer el plan A, que es un parto normal, natural, visto como saludable para la mamá y bebé. Es un tema de salud pública, no nada más es un deseo, ¿no? El tener ciertas condiciones para dar a luz, mamás que dicen, bueno, yo no deseo una anestesia, quiero que me ofrezcan otras herramientas. Y los médicos muchas veces no saben
cuáles otras herramientas, aparte de la anestesia, dar para poder dar este impulso, ¿no?, de llegar a la meta sin medicalización en su parto. Entonces, es el desconocimiento mismo, y la evidencia científica por eso está apoyando la información y tener presente ese acompañamiento continuo durante el parto, no solo por una o dos personas de tu elección, si puede ser tu pareja, tu esposo, que si bien está informado y tomó un curso, sabe cuál es su rol, sabe cuál es su desempeño. Pero qué bueno que pueda también haber esta figura de la doula profesional, que ya se comprobó científicamente que sí, de verdad, ¿no?, reduce hasta costos, ¿no? Porque ya no usas tantas anestesias, ya no usas tantos medicamentos, hay otras alternativas para poder descender esta percepción del dolor a nivel cerebral, y que bioquímicamente hablando, sí hay, ¿no?, esta relajación, y hace un efecto en las hormonas de placer y del amor, en donde de verdad la forma que tenemos de cambiar el parto sí va a cambiar nuestro entorno y nuestra vida, sí va a cambiar la forma de crianza. Entonces, es por eso la defensa, no solo porque es un tema de salud pública que nos debe involucrar a todos, ¿no? En estos tiempos de pandemia más, ¿no?, que muchas mamás están preocupadas por cuál vacuna o cuál, a ver, no, sí. La mejor vacuna está en el canal de parto. Es la mejor inmunización, la mejor microbiota está ahí, y adherírsela al bebé recién nacido junto con el contacto piel a piel, el apego inmediato, el pinzamiento tardío del cordón, etcétera, etcétera, es importante, ¿no?, dárselo como una impronta en las primeras horas de nacido. Pero si no conozco estas necesidades de la mamá y estas necesidades del bebé, en cualquier entorno defenderlas, entonces lo que me den va a estar muy bien. Hoy en día, de verdad, por el acceso que tenemos en un clic a la información, no podemos estar desinformados. Hoy en día, que a lo mejor por temas de pandemia podemos agarrar un curso aquí o nacional o internacional, de verdad, no podemos estar desinformados. Y como médicos, bueno, si no puedo asistir presencial al congreso, ¿no?, sí es importante estar metiéndose a plataformas o conversatorios o mesas redondas donde hay estos temas de discusión para poder informarnos, actualizarnos y manejar una ginecobstetricia moderna. Ya no hay un pro, ya no hay un contra, ya no hay excusas, ¿no? Y menos en estos tiempos. Perlita, entonces, ¿qué nos recomiendas en el hecho de que, por ejemplo, hay veces que desconocemos este mundo tan, tan bonito como es la información que tú nos brindas, pero yo sé que hay mamás que a lo mejor desde el día uno fueron con algún doctor y pues ya se sienten cómodas, ¿no? Y cuando descubren el parto, que puede ser pues obviamente acompañado, humanizado, que la mamá puede tener a su bebé como ella quiera tenerlo, que tenga esa libertad. Y hay veces que hay mamás que se encuentran como que entre la espada y la pared con el hecho de cambiarse de médico. Entonces tuve la oportunidad de conocer una amiguita que no se cambió y pues no le fue tan bien. Entonces, ¿qué nos aconsejas en ese aspecto? ¿Cambiarnos, platicarles o definitivamente, pues bueno, pues sí, buscar más opciones? Sí. Definitivamente, primero hay que respetar la intuición. Un sentido común que a veces nos alerta, ¿no?, de si vamos bien o no vamos bien. Yo creo que uno puede descubrir en las primeras consultas con su médico tratante, con su partera, etcétera, con quién está, ¿no? Okay. Si hace un óptico, ¿no? Y qué es lo que sabe hacer, es lo que te van a ofrecer. Un médico que hace muchos partos te va a ofrecer un parto. Un médico que hace muchas cesáreas te va a ofrecer una cesárea. Y tú te das cuenta muy bien desde la sesión 1, desde la consulta 1, cuál es su tendencia, ¿no? Uh-huh. Hay veces que sí estamos como creyendo mucho, ¿no?, en esta parte de intuición, y a veces está un poco dormida esta parte, y por lo que nos empieza a comentar la amiga, prima, conocida, empezamos a despertar a otro mundo y empezamos a pedir una segunda o tercera opinión. ¿Se vale? ¿Ok? Como hay parejas que me buscan en la semana 36, 37, digo, bueno, mientras el bebé esté adentro, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Pero lo importante es saber que, pues bueno, dentro de las primeras semanas es mejor actuar, pedir una segunda, una tercera opinión, y siempre como estar buscando no la perfección, porque no existe, pero quién sí hace más de lo que se acerca más a tu deseo o tu plan de parto, ¿no? Pero por eso tienes que conocer cuáles son tus derechos y responsabilidades. O sea, yo no sé qué pedir y me conformo con lo que me dan, y uh-huh, le creo a esta persona porque pues es lo que me dice que está mejor, pero para ella, ¿no? Porque es el parto que esta persona profesa, pero no es lo que realmente yo quiero, ¿no? Y puede estar bien para otra persona, pero no para mí. Entonces es importante saber primero qué quieres, buscar tu equipo de trabajo,
y buscar una segunda o tercera opinión, porque en verdad sí hay diferentes formas de dar a luz, ¿no? No nada más está el hospital. Hoy hay un aumento de nacimientos en casa por temas de pandemia, y de verdad que yo lo he visto mucho con mis parejas. Ya soy abuela, ¿no? En muchos casos de me dicen abuelita, ¿quién te está aquí? Porque ya son 2, 3, 4 hermanitos los que han traído. Entonces, sí es importante ver que cómo nació el primero les dio el empoderamiento para ver cómo nació el segundo, y que muchas parejas me dijeron, yo volví en el primero un parto hospitalario y hoy voy por un parto en casa, y más en tiempos de pandemia voy por otra vez por un parto en casa. Y qué bueno que se está cambiando a esta percepción del parto de más seguro en el hospital, ¿no? Y como que van cambiando de verdad las mentalidades cuando se ponen a prueba. Entonces, yo a lo que invito a las parejas es, uno, primero infórmate qué tipo de parto existe y después elige. Toma tus decisiones de manera informada, es decir, lee, infórmate. Si no sabes ni siquiera por dónde empezar, empieza por el concepto del desarrollo, a integrarte a un grupo que hay una formación para el parto. Nuestro nacimiento, ¿cómo va a ser? ¿No? Un plan de parto. ¿Con quién? Con una educadora para el parto. Se llama educadora perinatal. Y de ahí, si esa educadora está certificada como doula y te puede acompañar el día, la hora de tu trabajo de parto, en más en el momento de trabajo de parto expulsivo, cuando las mamás quieren saltar la toalla y decir, ya no puedo más, pongan el bloqueo, ¿no? Que esto termine. Entonces, eso es importante, saber quién te acompaña hasta ese último momento. Y saber elegir qué quieres, un parto hospitalario, un parto en casa, en base al equipo que también elijas. Claro. No solo están los clínicos, las parteras. Entonces, ¿cómo elijo? Pues buscando información. Si no busco, no encuentro, y si no encuentro, no, estoy perdida, porque otros van a tomar las decisiones por mí. Y no se valen estos temas que los demás elijan. Por supuesto, después caen en la violencia obstetra, ¿no? Que la verdad es algo terrible, ¿no? Sí tuve la oportunidad de conocer casos así, que dices, no puedo creer que un doctor se atreva a hacer eso, ¿no? Y que la mujer en ese momento se encuentra vulnerable, pues está a punto de dar a luz, y de verdad creo que sí son de los momentos mágicos que, bueno, un mal doctor puede volverlos pues terroríficos, ¿no? Claro, claro. Hablar de temas de violencia obstétrica es importante, saber que es dentro de este, ¿no?, conocimiento, para saber cuándo nos estamos saliendo ya de esta contención de respetado, libre, amoroso, ¿no?, humanizado, y cuando ya estamos cayendo en temas de violencia obstétrica. Pero pues, si no conozco ni siquiera este mundo, ¿cómo voy a saber cuándo estoy cayendo en el otro? Entonces, sí es importante hacer lo primero, así un llamado a los médicos, ¿no?, que están involucrados en el nacimiento, actualizarse, a formarse, a leer las recomendaciones establecidas de manera nacional e internacional, a tratar de empezar por cambiar una, si no se puede todas a la vez, ¿no? Déjenos las chambas a las que estamos acá atrás, como educadoras para el parto, como acompañantes profesionales de parto, de formar a las parejas en el embarazo, porque muchos médicos dicen, Perla, es que de verdad luego hasta demandas puedo tener, ¿no?, por querer hacer este trabajo del respeto al nacimiento, y salgo violentado yo, ¿no?, porque, bueno, entonces evidentemente la información tiene que servir para ambas partes. No puedes solo tú, como gineco, informarte, como pediatra, sino también hacer que tus parejas estén informadas y saber que todos queremos lo mismo para ti, ¿ok? Que no vamos a buscar culpables, que todos somos responsables de buscar el mejor entorno para el nacimiento. Y de verdad es que no es un sueño, es un derecho y es una responsabilidad de nuestro ejercicio como profesionales de la salud, y también es una responsabilidad como papás formarse e informarse en estos círculos. Entonces, la información tiene poder, se toman decisiones de manera informada, se establecen y se aterrizan en un plan de parto, se comparte ese plan de parto con tus gínecos, con tus pediatras, hasta con el anestesiólogo, porque tengo mamás que dicen, Perla, me durmieron justo en el momento que ya estaba viendo nacer la cabeza, y es como si me hubieran robado el momento más sagrado. Sí. Es como estás en la boda y te duermen, ¿no? Sí. Y te despiertas la boda. O sea, ¿qué pasó? Es importante entonces saber, oiga, doctor, yo quiero estar consciente, no me dé ese famoso coctelito para mantenerme como un poco sedada, para poder manejar el expulsivo de haber. En verdad, todos esos detalles cuentan, y cuentan mucho, y no solo porque hacer bonito el momento, sino porque hay evidencia científica de lo que puede esto deparar en temas de salud para mamá y para bebé, ¿ok? Entonces, sí estamos defendiendo un seguro de vida ampliado, ¿ok? Es el inicio también de una lactancia materna exitosa, es el inicio de un posparto, y hoy tenemos muchas mamás con temas de tristeza o depresión posparto, el famoso baby blues, porque efectivamente vivieron trastornos durante el embarazo, más en el trabajo de parto, y muchos más a la hora del trabajo de parto expulsivo.
Entonces, hay que hacernos conscientes de qué está manejándose en ese entorno, qué parte me corresponde a mí como profesional de la salud cambiar, ¿okay? Modificar de manera uh-huh. responsable, ¿okay? Y de ahí, ¿a quién le toca también como la pareja, ¿no? El rol del papá, el rol de la mamá, este pediatra, ¿no? Que también está muy involucrado, este neonatólogo que está muy involucrado en la no separación de mamá y bebé, en procurar la impronta, el contacto piel a piel, sí, pero el apego al pezón y la areola, buscar un buen agarre, todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de mejorar, ¿ok? Claro. En este entorno, la salud materno, bebé, es de verdad un tema de salud pública. Entonces, estamos ampliando este seguro ampliado, ¿no? Para el mamá, y claro, se reducen los costos hasta para el bebé, o sea, un bebé y una mamá que están en esta lactancia y el papá que no saca de su bolsillo para pagar las fórmulas y okay, entonces sí, también es un pago de 6 meses. Perlita, la verdad es de que es tan interesante este tema y sobre todo celebrarlo de esta manera esta semana, que de verdad hay que respetarlo y sobre todo hay que defenderlo, como bien lo dices. Te agradezco muchísimo esta entrevista. ¿Me regalas rápidamente dónde podemos contactarte? Yo sé que hay muchas mamitas que a lo mejor están perdidas en estos momentos, ¿no? Que a lo mejor se encuentran en ese proceso tan bonito y no saben qué hacer, a dónde ir. Entonces, regálanos rápidamente cómo podemos contactarnos contigo. En Facebook estoy como Perla Paredes, ¿ok? Y mi número celular es 961-174-3314. Lo repito, 961-174-3314. Eso. Perla Paredes. Te agradezco infinitamente, Perlita, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista tan valiosa, porque de verdad es muy valiosa. Yo soy de las mamás que de verdad afirmo y que te contrafirmo que estos procesos tan bonitos se viven contigo, de tu mano, y sobre todo también de un doctor, ¿no? Que esté abierto y sobre todo que te dedique ese tiempo y que diga, está bien, la mamá merece su tiempo y estoy completamente feliz de poder hacer esa entrevista y sobre todo, como bien te decía, festejar esa semana tan importante que todos los doctores pues sí deberían de estar pues con mucha información, que muchas veces, como bien te digo, el tiempo de ellos vale más que el momento, ¿no? Que está pasando cualquier mamá. Así es, Fer, pues a seguir informando. Y con el testimonio se cambian vidas, así es que difunde tu testimonio porque fue hermoso. Sí, yo encantada. Te agradezco mucho, Perlita. Gracias. Te mando un fuerte beso, muchos abrazos y fue un súper honor platicar contigo, hacerte esa entrevista. Espero más adelante se nos dé la oportunidad de visitarte y pues que nos muestres de verdad cómo es esta información, estar contigo y que un papá esté ahí también y ver más o menos cómo es una sesión. Claro que sí. Será un placer, Fer. Gracias, Perlita. Bonito fin de semana y así es como nos despedimos en esta sección de Boga TV con esa entrevista tan maravillosa con Perlita. De verdad, les aconsejo que tienen que conocerla y sobre todo pues tienen que asistir y de verdad les va a encantar desde el día número uno, desde el minuto número uno, conocer e informarnos. Les envío muchos besos y abrazos, que pasen un excelente fin de semana. Esta fue nuestra sección de Boga TV del Diario de Chiapas. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que todos los días nos vemos, obviamente, en nuestras cuentas oficiales www.diariodechiapas.com y en nuestra cuenta de Facebook también como Diario de Chiapas Oficial. Soy su amiga María Fernanda Vázquez, nos vemos hasta la próxima. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. La radio del diario del 97.7 FM cumple su primer aniversario transmitiendo desde la torre digital de Diario de Chiapas en el gusto de los chiapanecos. Una joven guatemalteca se escapa del hospital, la madre y el niño, del municipio de Palenque. Más tarde fue localizada en un andador con signos vitales, pero con un cuadro de deshidratación y señas de abuso sexual. Dos motociclistas salieron proyectados al chocar en la tercera norte y 15 oriente en la capital chiapaneca. Paramédicos arribaron para brindarles la atención pertinente, ya que resultaron con diversos golpes. Nuevo escándalo en Pemex. Un reportaje de la Organización Mexicanos contra la Corrupción indica que Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement International, adquirió a crédito una residencia en Houston valorada en más de 8 millones de pesos.
Estados Unidos elimina de su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras a 5 grupos extremistas, entre ellos el movimiento separatista vasco ETA, aunque seguirán siendo considerados entidades terroristas globales. Todo está listo para el 57 Congreso y Campeonato Estatal de Charrería Santo Domingo de Guzmán 2022 a realizarse del 7 al 12 de junio en Comitán de Domínguez. En redes. Un padre y su hijo de 7 años de edad, de origen salvadoreño, fallecen ahogados en el río Suchiate con la esperanza de cruzar la frontera de Guatemala por una mejor calidad de vida. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.